tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? Qué bueno que están con nosotros. Gracias por estarnos viendo el día de hoy. Si aún no te suscribes, porfa, suscríbete. Nos ayudas a que sigamos haciendo más videos para ti. Estamos con el Moto G51. ¿Cómo podemos mejorar la calidad de nuestras fotografías a la hora que las estamos tomando? Si tal vez tú dices, ¡ay, qué fea se ven mis fotografías porque esta cámara no funciona! Tal vez solamente sea cuestión de configuración. Vamos a la aplicación de cámara. Y aquí nos vamos a ubicar en fotografía, vamos a configuraciones y de configuraciones seleccionamos fotos. Y date cuenta que aquí tenemos la primera opción, resolución de foto de la cámara posterior, y está de 8 megapíxeles a 12.5 megapíxeles. Obviamente 8 megapíxeles es menor calidad, puede ser que por eso tus fotos no estuvieran bien o no salieran tan claritas porque estabas utilizando esa opción. Entonces cambia a 12.5 megapíxeles. Y listo, también podemos hacer lo mismo con la cámara delantera, la cámara de selfies, cambiarla entre 8 y 13 megapíxeles, lo que tú prefieras puedes configurar allí. De esa manera hacemos esta configuración respecto a las fotografías. Y en la cuestión del video, pues no tenemos muchas opciones, seleccionamos configuraciones, vamos a video y lo que podemos activar aquí es la estabilización del video. ¿Qué significa? Que si tú estás moviendo mucho el celular en el momento que estás tomando un video, activas la estabilización y no se va a ver tanto el movimiento, va a ser un movimiento más fluido, más pasivo, sin tantos movimientos o tanta vibración en el dispositivo. Podemos activar esa opción en la cuestión del video. Y así le sacamos más provecho a nuestra cámara en nuestro dispositivo. Esperamos que te funcionen estas configuraciones. Comparte este video con alguien más. Por favor, regálanos un like, suscríbete, déjanos un comentario si tienes alguna duda. Y checa en la descripción, vas a encontrar más tips, trucos, configuraciones para el Moto G51 que te pueden servir. Cuídate mucho, te esperamos en el siguiente video.